Cuando digamos los de Ampetlanca, avientas un pinche grito guerrerense, dice los de Ampetlanca. Así sí, para que empiece la misa. Puedes sentarme un todo, puedes echarme un montón. Llegaron a la cita, qué bueno que están aquí, qué bueno que vamos a saludarlos una vez más. Estamos de fiesta, estamos de manteles largos en esta plaza de tantos años, de tantas anécdotas. Hoy se han dado cita a todos ustedes. Qué bueno que están aquí, nos vamos a desvelar juntos. Qué bueno que vamos a disfrutar de los reparos juntos. Qué bueno que vamos a pasarla bien. Qué bueno, eso es estupendo. La familia de Ampetlanca, sean ustedes bienvenidos. La gente que viene de fuera también. Que su estancia aquí sea agradable, sea placentera, ojalá y se puedan divertir bien, porque hoy tenemos paquetazo. Esa es la palabra, se llama paquetazo. Pues iniciando ya, escuchando los temas de Haces y Reyes y La Reina de los Sones, la banda Chilacachapa, o sea que todo va pintando en orden. Qué bueno que hoy no invitaron a las cámaras, qué bueno que hoy no, nadie nos va a grabar, qué bueno que hoy no, nadie transmite en vivo. Aquí están, mira, sí llegaron los muchachos de las cámaras. Ya no puede uno traer novia, ya no puede uno andar portándose mal, porque luego todo lo graban, todo lo transmiten y se mete uno en broncas. ¿Cómo ha avanzado la tecnología? Con esta ganadería durísima, diría yo. Bien, los que están entre nosotros en la estrella de Huichuco, está el Cuirias de Huichuco, Chontita de Huichuco, Tucán de Huichuco, el Bodoco de Chilacachapa, Orgullo de Acapetlaguaya, el Beni de Huichuco, Tígolo de Ayutla, el Bodoco repite, también está el Desobediente de Chila que repite, y está el Cigarrito de Chilacachapa. Pero siento que están fríos. Vamos a ver, un aplauso, venga el aplauso fuerte para estos niños, venga el aplauso. Dios nos dio la oportunidad de estar aquí, hay que disfrutar la noche y hay que regalarles un aplauso a estos chavalones para que se sientan en confianza, para que vayan agarrando confianza y se vayan metiendo confianza, porque no la tienen nada fácil indiscutiblemente. Damas y caballeros, esa es la primera parte, la jinetada que hoy representa el Bodoco de allá de Chilacachapa y se llaman Guerreros. Los Guerreros del Bodoco, vamos a ver qué tal. Los Balseños, la campeonísima, y le han llamado de diferentes formas a Rancho Mil Amores. O sea que se dobla pero no se raja, se dobla pero no se parte. Aquí está el Rancho Mil Amores, hay que poner ese control. No, hay que dar un aplauso, no sencillo. Yo creo que tiene que ser un aplauso fuerte, un aplauso grande. Porque mire, ahora a través de las cámaras nos deben estar viendo o nos va a ver algún día, y que sepa que aquí se le respeta, se le quiere, porque hoy está trayendo a su tierra todo lo que usted ve aquí. Y bueno, vale la pena mencionar la banda, los grupos, los jinetes, el rancho, su amigo Trini Nava y todo. Y me refiero al amigo Erin Román. Venga el aplauso para Erin Román. Hoy se despachó con la cuchara grande, hoy se despachó bonito, hoy está echando la casa por la ventana, y ese aplauso va para él donde quiera que se encuentre. No sé si alguien de la familia pueda entrar aquí a saludarnos en su representación. Venga el aplauso, que se lo lleven en el alma. Venga el aplauso, venga el aplauso. Es un gesto de esfuerzo, un gesto noble, un gesto de lealtad, de amigos, y más si es esos. Deja abierta tu puerta, puede ser que te visite hoy. Humildemente, tus hijos, los jinetes, el ganadero, los caporales y todos los que nos hemos reunido en esta fiesta aquí en Ampetlanca, Guerrero. Que así sea Dios, amén. Ahora sí niños, ahora sí aleluya del día. Su capa.
una vez hay que surcar el viento, de una vez hay que meterle. ¡Listo! Y aquí viene la estrella. Y lo aprovecha la oportunidad que la gente aquí está. ¡Ahí está! Chavalón, paisano de ustedes, está considerado aquí en el estado de Guerrero como la revelación 2024, ¿eh? Y se acaba de caer mordiendo el polvo aquí. Hay que decir lo que es.
porque va a tronar. Esto jala porque jala. Esto marca porque marca. Esto llega porque llega. No hay mañana. Es ahorita o nunca. Y ahí está Trancán tratando de meterlo en la cintura. El chaparro no vino. El chaparro de la carta ya se fue. Bendito sea Dios. Va a llegar temprano. Aquí viene la moto, viene la moto, viene la moto, viene la moto. Le metió la mano. Le metió la mano. Lo está cazando, lo está cazando. Ahí te va. Quítate. Y no lo digo yo, lo dice su trayectoria del Tícolo.